estas galletas son del Dollar Tree y son deliciosas, se las recomiendo. Tienen como una crema de naranja adentro. Bueno, no es como, es de naranja. Deliciosa, deliciosa, me encantó. Esta es de vainilla, yo me comí dos de estas con café, chicas. Y estas de chocolate también están buenísimas. Si ven por ahí en el Dollar Tree esas galletitas, cómprenselas porque están deliciosos. Voy a separar esto que fue lo que traje del Dollar Tree. Lo demás todo lo compramos en el supermercado, los otros dulces, para poder ir haciendo ya lo que es las bolsitas. También compré la caja de Doritos para que lleven una papita, van a llevar un jugo, muchísimos, pero muchísimos dulces, las galletas y las pulseritas, chicas, que vamos a poner en la bolsita. Bueno, eso lo voy a hacer ya de una vez. Ordené estas bolsitas en Shein de los colores de la fiesta y como son niñas preadolescentes, les voy a poner una pulserita de estas aquí en una bolsita como obsequio del cumpleaños de Camilita. A mí siempre que hay cumpleañitos me gusta dar algún detallito de recuerdo. Las que han venido a mis fiestas saben que siempre o rifo regalitos. Miren qué bonitas se ven. O a cada quien le doy un regalito. Siempre es bueno tener un detallito con las personas en agradecimiento a que vienen pues acompañarlo, que vienen a acompañarlo a uno. Miren qué bonitas, bien bien bonitas están. Cada bolsita va a llevar una de estas. Comprado un mantel plástico a la mesa, pero mejor voy a utilizar el que siempre pongo yo cuando hago mis cumpleaños o mis fiestas. Le voy a dar una planchadita porque miren cómo está, más que todo en esta parte de aquí, porque en la parte de arriba pues se tapa con todas las cositas que voy a colocar ahí. Compré este caminito de mesa con... Vamos a tirar eso ahí. Ahorita lo levantamos. Con la idea, chicas, de decorar aquí el centro. Es más fácil con los manteles plásticos porque se tiran. Se terminó el par y se tiran. Pero yo también quería que la mesa quedara bonita. ¡Ay, me salió bien corto! ¡My God! Yo pensé que era bien largo. No me fijé en las medidas. Pero está bonito, aunque sea así por encimita. Yo pensé que iba como a colgar hasta abajo. Eso es lo malo a veces de comprar en Shein o en Temu, que uno se lleva por las fotos y no se da la tarea ni de leer comentarios de la gente que ya ha comprado, ni de las medidas, y después son los ay, ay, ay. Pero bueno, no importa, creo que lo voy a dejar así, chicas. Decidí quitar el caminito de mesa que había colocado, el azul, y coloqué este. Este es el mantel que había comprado para la mesa. Lo compramos en una 99, pero el azul siento que ni se nota, chicas. Este le aporta color. Voy a utilizar el mantel como caminito. Y aparte también se ve bonito y dice Happy Birthday. Así que lo cambiamos. Y miren, siento que se ve más bonito, pues. Es miércoles, amores, es miércoles para nosotros. Ayer ya no les pude iniciar el vlog yo así hablando como siempre porque tenía una cita en el hospital. Tuve mi cita del doctor primario para ver al doctor primario. Bueno, es lo mismo, ya saben que yo a veces me ataranto, chicas. Y gracias a Dios todos los resultados muy bien. Esta mujer está buenaza y lo que le sigue, mi amor, mi hígado, mis pulmones, no tengo anemia. ¿Aquí dónde me ve? Yo no tengo anemia, estoy rebosando. Lo único que me molesta es ese dolor en la espalda. Me mandaron a coger terapia.
Pero yo creo que yo la voy a hacer en la casa porque hace algunos años fui y eso lo ponen ahí a uno una gradita y en una bicicleta. Y pues no tengo, me tocaría ir creo que 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y no puedo ir con el bebé. Y pues no puedo molestar a mi hermana para que me lo esté cuidando tampoco. Entonces voy a tratar de hacer los ejercicios en la casa, a ver si me mejoran, porque ni pastillas me quisieron dar ni nada. Yo no sé, aquí son más raros. Yo le dije a ella que me dolía hasta ahí al fondo. Y me dijo que terapia, ni me dijo vamos a revisarte de esto, de lo otro, la columna, las caderas, nada. Nada, terapia de un solo así. De lo que sí me dijeron que estoy, como les dije, buenaza, es de lo demás, porque todos esos resultados salen en la sangre y me los hicieron en enero. Y estoy, ya usted sabe, buena y lo que le sigue. Nueva palabra desbloqueada. El arco que vieron ayer, todo esto lo hicimos ayer martes. Yo voy a tratar de compartirles este blog hoy día miércoles, aunque sea un poquito tarde, porque quiero que quede de recuerdo aquí en el canal y también para que ustedes lo disfruten. Ese arco que vieron ahí, miren, está todo desbaratado. Por allá le faltan globos porque lo van a terminar hoy. Las muchachas que vieron en esos clips son las compañeritas de la iglesia de Cam, y ellas quisieron colaborarle con eso, se involucraron en eso. También le van a hacer los cupcakes y todo lo demás, pues lo he comprado yo, y la mesita, pues ya que la terminemos, se la voy a enseñar toda cómo quedaron con las chucheritas que le vamos a poner ahí. El fondo me encantó, este timo y el arco, pues las muchachas hicieron lo que pudieron. Yo no puedo hacer esas cosas. Yo les dije en el blog anterior, yo por eso soy más mala que mandada a hacer, pero ellas hicieron lo que pudieron. Y aparte de eso, creo que lo más bonito son los recuerdos. Vamos a ir a buscar el pastel. El pastel que ella quiere es de Donkey. Mírenla por aquí, anda. Que le bendiga, chicas. ¿Es contenta? ¡Sí! Un vestido amarillo precioso que se va a poner. La tía la va a peinar en lo que yo termino aquí. Mi corazón está en casa hoy. Hoy es feriado de los... ¿De lo que, mami? Musulmán. De los musulmanes, y el patrón de mi corazón es musulmán, así que él no trabajó mejor, porque imagínense, yo andaba aquí toda embolatada, yo sola, corre para allá y corre para acá con Emilianito. Se lo vamos a enseñar al ratito, pero mientras vámonos por el pastel y después le voy a enseñar todo esto. Ese Don King ha de estar bien lleno porque hay muchísima gente musulmana por aquí donde vivo yo, y pues ellos están de fiesta el día de hoy. Y estos lugares así se llenan, chicas. Wow. Te dije, mami. Vamos camino al supermercado. Vamos a comprar los pasteles ahí. Porque esos que están ahí, como que no. Y hay un pastel que es morado y se ve bien bonito. Pero, como a mí me gusta mucho el helado, y dice algo que tiene adentro, pero no sé qué es, y si lo compramos y no sabemos si nos gusta, no compramos el pastel para nada. Tuvimos que comprar 2 pasteles porque están pequeños. Trajimos 2 sabores, este de Oreo y también este, solo que ya no los compramos en Dunkin Donuts porque los que habían allá no convencieron a Camila. Vamos a partir este porque tiene así como los colores de la fiesta. Es chiquitito, pero a la hora de repartirlo les vamos a dar de los 2. También traje estos que son para decoración de la mesa. Traje estas galletitas también que tienen colores que estamos utilizando, y las palomitas para poder ponerles en las cajitas a las chicas el día de hoy. Voy a meter esto al freezer porque esto tiene que estar bien frisado. Ya Emilianito está listo para el party de Camilita. ¿Estás listo? Miren qué guapo que anda, chicas. Anda estrenando zapatos. Miren qué hermosos. Estos se los compré en Shein. Número 5 son. ¡Qué lindo! Anda, yo ni la cama he arreglado. Ya me agarró la tarde. Emilianito, ¿tan guapo, mi amor? ¿Tan guapo? Anda con su monito, sus zapatitos y esas manotas grandotas que tiene. Con Tintina.
así es como quedó la mesa. Les voy a mostrar detalladamente. Por aquí tenemos las cajitas para las palomitas. A la hora de hacer las palomitas, cada quien va a tomar su cajita y se las vamos a ir llenando. No las hicimos ahora porque se van a poner feas. Por aquí tenemos las bolsitas, las llenamos. Aquí tenemos estas papitas que se van a ir sirviendo las niñas. Por aquí están las copitas para que puedan agarrar. Estos son los cupcakes. Estos se los trajo su amiga Camila de la iglesia. Ella los hizo, la que estuvo haciendo el arco, chicas. Miren qué precioso que están. Por aquí tenemos los platitos para el bizcocho. Estos son para pizza. Tenemos donas, marshmallow, besitos, como lo decimos nosotros. Les puse esos palitos para que se les haga más fácil agarrar. Por aquí también Takis, que ya saben que los niños son locos con sus Takis. Por aquí también tenemos más donas, galletitas, esas están bien riquísimas, ya las probé. Aquí tenemos más papitas y más cupcake. Y miren, sencillo pero bonito. El pastel lo vamos a colocar aquí como es de lado hasta que lo vayamos a partir. Y este es el letrerito que le vamos a poner. Les voy a hacer una toma final para que vean qué hermoso, antes que desbaraten todo, porque aquí no va a quedar ni la sombra de todo eso que hay ahí. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto... Ya estoy ready para el cumpleaños y ya vinieron mis amiguitas. Y por primero es Fred Shelly. Miren, Camilita, qué guapa anda. Hola. Por segunda, Isabela. Ay, Isabela, qué guapa. Yoemi. Hola. Ariana. Y viene más todavía, pero todavía no ha llegado. No, ¿están listas para devorar la mesa? Sí. Ay, viene la actitud de Isabela, qué linda. ¿De dónde son? Cuéntenme a mis chicas de dónde son. ¿Tú? República Dominicana. ¿Y tú? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Y tú, mi amor? Ay, Dios mío. ¿Y tú? Aquí. Aquí tan bella. Ella es mitad hondureña y mitad ecuatoriana. Y ustedes mitad dominicanas y mitad americana. ¿Y Camilita? Hondureña, 100%. Camilita es hondureña y americana también. Ajá, y también le gustan los dominicanos. Miren, Camila lleva el mismo coro que yo.
4 pizzas para ellas. Esta es de queso y la otra es de pepperoni, chicas. Pedí una también para nosotros. Miren qué delicia. Y ya van a ver la de nosotros. Esta pedí para nosotros aquí en la casa, porque también hicimos una bandeja de pasta por si viene alguna de las mamás de ella. Bueno, pues ya tenemos aquí las pizzas preparadas. Buenas tardes. Qué mal educado, ¿no? Buenas tardes. Yo el día de hoy no trabajé porque es festivo para mi jefe. Entonces aproveché para estar aquí apoyando a Camilita en su día. Y aquí viene la primera niña. ¿De qué quieres, mi amor? ¿De pepperoni? Yo quiero de pepperoni. ¿De pepperoni? Sí. Cheese. Cheese. Ok. ¿Pepperoni o cheese? Pepperoni. ¿O uno? Servilletas, están en la mesa. Bueno. Pepperoni, por favor. ¿Tu hermanito no va a querer pizza, no? Llámalo, que venga. ¿Me queda bien? El queso. ¿Queso? Yo también estoy de cumpleaños, chicas. Miren, nosotros los adultos vamos a comer pasta blanca con pollo y brócoli. Está deliciosa. Vamos a hacer unos huevos, chicas, con las muchachas para que se entretengan aquí en el pasillo. Busca del mismo size. Vamos a jugar. Mira, checamos si está bien ahí. Sí. Por dinero. Vamos a hacer, en mi país se usaba mucho el huevo del costalado. ¿Alguna vez lo usaron en mi país ustedes? Que se ponían un costal aquí y soltaban. Pero como no tenemos costal, por un dólar, primero vamos a empezar con un dólar. Tienen que agarrar pareja. La barra aquí. No, de dos en dos, porque con los dos van a ganar. Y ustedes dos. O ustedes dos, porque están iguales. Ella dos y ustedes dos. Okay. De aquí a la puerta, ¿ok? La tienen que llegar, saltar, llegar, tocar y regresar. La que llegue primero es la que va a ganar. ¿Ok? Vamos a empezar con la cumpleañera. Camilita, ¿se ve? Ya lo puse para ella. Camilita, ¿estás lista, mami? ¿O no vas a jugar? ¿No vas a jugar? Entonces va a sobrar una buena. Entonces, Cami contigo y después tú a Diana. Si ella quiere competir otra vez, puede. No. Pero aquí derecho. Sin empujarse, sin nada. Los pies juntos, ¿eh? Todo el tiempo juntos, saltando. Ok, ¿ustedes cuentan? Una. Dos. Tres. Camila, te van a ganar. Toki, se regresa. Cami, te ganaron. Te ganaron en esta por vuelta. Un salto. Un salto. Te ganaste un dólar. Cami tiene otra segunda oportunidad. ¿Quién sigue? Ok, la siguiente, ya saben, tienen que llegar, tocar y regresarse. Cuenten. Uno, dos, tres. ¿Tú con quién vas? Con ella. Ok, vamos. Pues. Pónganse ahí. Las que pierden después tienen otro chance. No correr, saltar. Ok. Cuente. A la una. A la dos. Y a la tres. Eso, eso.
por un salto más. Las que van perdiendo, pónganse aquí para que después compitan. Las que van perdiendo. ¿Quién perdió? ¿Camila perdió? Tú perdiste y ustedes tres después juntas, pero primero. Falta Ariana de concursar. Ariana, ¿y tú no vas a concursar? Ariana, ¿y tú no vas a concursar? ¿Por qué? ¿No quieres? ¿Segura? Ok. Entonces las perdedoras ahora, las que perdieron, ¿va? Las tres juntas. De todas maneras va a faltar una. Ah, bueno, las tres juntas, sí. No, las tres juntas y la que llegue primero gana, ¿ok? Cuenten, sin empujarse y sin correr. Tienen que saltar. Uno, dos, tres. Mami, espérate que estoy grabando. Es que caminó. Vaya, ganó aquí la amiga. Ahora tú y ella. Vaya. Todavía les estamos dando chance. Mami, ponte aquí para que grabe. Ok, va. Cuéntale pues. Uno. Dos. Tres. Camilita no da una. Ese salto de Camilita. ¡Camilita! ¡Salta! 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 ¡Empate! ¡Empate! Ya, dale tú. Empataron, uno cada uno. Thank you. Gracias. ¿Quién faltó de ganar? Arianita. Bueno, ustedes van a jugar un chinchampú. Un chinchampú, como no quieren correr, ¿saben jugar piedra, papel o tijera? No. Ok, pues. No, espérense, yo les digo. Uno, dos, espérense. No aquí. Se pongan enfrente de la cámara. Ellas no quisieron correr, van a jugar piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera, ya. Ah, tijera. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Ah, ganó, ¿quién? Arianita. ¿Al primero era? Sí, porque ganó Arianita. ¿Quién se quedó sin dólar? Ella. Ah, pues está bien, dale igual, para que estén iguales. ¿A quién más le falta? ¿Todas tienen dólar? Todas tienen, ¿verdad? Ok, pues ya se divirtieron un rato. Pero sean serias. A la que le quede en la mano es la que perdió. No se le empiecen a tirar porque no va a saber quién ganó. Miren que yo estoy de espaldas y no veo quién va a perder. Ok, ya pues. Uno, dos, tres, ya. Stop. Yo estoy de espalda, no estoy viendo. You need to say it. ¡Papacero! ¡Papacero! No, no. Es un juego, no tienen que enojarse porque es un juego. Se están divirtiendo, ¿eh? Ok.
estos niños andan mangando. Ay, Dios mío, rato. Emiliano anda paseando, mamón. Él anda gozando también en los cumpleaños. Pero amores, terminó el cumpleaños de Camilita casi a las 6 de la tarde. Estuvo bonito. Esas niñas comieron, miren, les dimos pizza. Pizza, pizza. Les dimos palomitas de maíz, conos, les decimos en Honduras, helados, ice cream. Les dimos pastel de helado también. Todo lo de la mesa se lo comieron todo y lo que no se lo llevaron, porque estas niñas, mi amor, están como gente grande que uno va a los cumpleaños y quiere llevar comida para el esposo que dejó en la casa. Dígame cuántas son así. Hola, chicas, funciones. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Los regalos de Camila, muy bonitos, gracias a las niñas. Muchas gracias, María. Sí, espérate, ahorita vamos a hablar de María. Gracias a las niñas que vinieron, que les trajeron sus detallitos a Camilita. María le mandó también su regalito. María, gracias, María. Le mandó su carterita. Le voy a dejar una foto por aquí. Ella andaba mona con esa de su cartera. Le mandó dinerito también, ¿verdad, mi amor? Una cartita. Gracias, María. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Este es el último cumpleaños, ya no hay más. Ya a los 11 le digo yo que ya no hay fiesta, ya. Y le regalé esta mano porque me dieron dos. Ah, sí, le regalaron pintas porque ustedes saben que a las niñas eso es lo que les gusta. Y me regalaron dos porque yo quería. Y mami tenía uno y yo quería uno. Entonces me dieron dos y mami dijo, yo quiero uno. Entonces, sí, ella me regaló uno a mí. Estuvo bien bonito, sencillo, pero con todo el amor del mundo. Ya mañana hay clases, de nuevo a la jodienda, como digo yo. Ay, gracias a mi hermana que también me ayudó, a mi corazón, que estuvo ahí también apoyando. Hicimos unos jueguitos, se ganaron unos dolaritos, las muchachas la pasaron. Bueno, lo importante es hacer feliz. El detalle siempre le he enseñado a mi hija que eso es lo que importa. Yo me voy a despedir, amores, nos vemos en el próximo video. Yo el miércoles no le subí, hoy día, porque estaba grabando y ayer martes no pude grabar para que vieran video el miércoles, pero bueno. Ahí vamos, poco a poco. Nos vemos hasta el día lunes, si Dios lo permite. Chao, chao. Y gracias también a las que van a felicitar a Camila y las que ya la felicitaron de antemano. Gracias, amores. Gracias. Millones de gracias. Ya nosotros hasta limpiamos la casa. Ya tumbamos todo el rollo ese. Ya se fue a la basura. Ya quedó la casa limpia, ordenada. La pizza también, la que no la comimos, se la llevaron y quedó un poquitito, pero todo bonito. Gracias a Dios que nos permitió celebrar un año más con salud, que es lo más importante. ¡Nos vemos!